¿Qué tal amigos? Muy buenos días, pues las condiciones del tiempo se mantienen con poco cambio, el día de hoy será un día cálido, hoy esperamos temperaturas en la tarde que aquí en la zona metropolitana lleguen a los 31-32 grados, el amanecer de mañana alrededor de los 15-16 grados aquí en la zona metropolitana y será un día con muy poca nubosidad, mucha radiación ultravioleta en nuestro estado para el día de hoy mucha radiación incidente también por lo tanto hay que tratar de no exponerse mucho rato al sol porque la radiación es muy fuerte a no ser que usemos algún protector solar pero por un poco tiempo un periodo de tiempo no exponerse muchas horas en general esas son las condiciones que van a prevalecer el día de hoy y prácticamente todo el resto del fin de semana las temperaturas están ascendiendo gradualmente Vamos a tener hacia el fin de semana temperaturas un poco más elevadas. Así que ya saben, tienen que cuidarse mucho. Y nos estamos viendo de manera remota, porque estamos en casa. De manera remota, nos estamos viendo en Televisa Canal 4 de. 2 a 3.30 de la tarde en dos ocasiones y también en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Igualmente mi página web está activa www.agromed.com.mx y en general en las redes sociales. Eso es lo que tenemos por el momento, así que cuídense mucho, atiendan, atiendan a las indicaciones que da nuestro gobierno, nuestro gobierno estatal porque la situación que tenemos de la pandemia es bastante seria, hay que tratar de mantenerse en casa, estar lo menos posible en la calle. Eso es lo que tenemos por el momento, cuídense mucho y vamos a ver algunos amigos que nos están saludando, Claudia Pedrosa, eh, aquí está también Pablo de la Torre, buenos días, buenos días a todos, que pasen un excelente día y que... Eh, atiendan todas las indicaciones que están eh, dándose a través de los medios y también cuídense de las condiciones atmosféricas porque tenemos eh, calor, tenemos radiación solar y todo eso incide en nuestra salud. Que tengan excelente día.